Si te encantan las cremas, hoy haremos una de calabaza para el otoño. Muy fácil de preparar en casa, sin lácteos, pero rica en proteína y con una consistencia y sabor que te van a sorprender. Primero que todo, partimos una calabaza con un cuchillo grande y afilado. Y con cuidado cortamos la cáscara. Con una cucharada de aceite vegetal sofreímos una cebolla mediana cortada en trozos. Dos dientes de ajo medianos picados. Una papa mediana cruda, pelada y picada. 8 tazas de calabaza en trozos. Dos tazas de agua. Mezclamos y de preferencia tapamos durante 5 minutos a fuego medio-bajo. Después de ese tiempo pasamos todo a la licuadora. Le sumamos, opcional, una cucharada de sazonador vegetal. Luego un toque de pimienta cayena o negra molida. Una cucharadita de jengibre en polvo o fresco picado. Y como fuente de proteína, 1.5 tazas de leche de chícharo o soya natural. Y licuamos a toda velocidad por al menos 3 minutos. Y listo, ya solo servimos. Y puedes acompañar esta rica crema de calabaza con tu pan favorito. Y como fuente de grasa con proteína, un poco de semillas de calabaza. ¿Qué tal esta rica crema de calabaza para el otoño o para cuando se te antoje? Compártela en tus redes sociales y si quieres más, no olvides revisar información de veganismo en la página web comervegano.mx. Ahí puedes obtener los recetarios digitales y las guías alimentarias desde cualquier país. También suscribirte al canal de YouTube y seguirnos en todas las redes sociales. Nos vemos en la próxima.